amigas, ¿cómo están? Sean bienvenidas una vez más a un nuevo video. Amigas, mi bebé está por acá dormidito, lo acabo de dormir. Se levantó hoy súper temprano, estamos despiertos desde las 7 de la mañana. Apenas se fue el papá a trabajar, se quedó despierto. Y ahorita, amigas, voy a ponerme a baldear la casa. Voy a dejar despejar todo en la sala. Y voy a sacar los sillones hacia acá hasta la cocina y dejar todo vacío en la sala para poder baldear mejor. Y bueno, amigas, voy a aprovechar que mi bebé está dormido, está corriendo una super brisa. También le saqué y le puse su abaniquito y aquí voy a dormir un buen ratito, amigas. Así que vamos a empezar con esta limpieza profunda. Amigas, lo primero que voy a hacer es a sacar todo lo que está por acá en la sala. Voy a sacar los sillones, todo lo voy a estar pasando para la cocina, amigas. Allá se va a quedar mientras yo me pongo a baldear este piso, amigas, porque se siente sucio, se siente lleno de polvo. Y yo lo que hago constantemente es que lo trapeo, amigas, pero quiero hacer esta limpieza que yo hago por mes, amigas. Todos los meses yo baldeo esta casa porque pues me da la sensación de que estoy en una casa nueva. No sé, es una costumbre que tengo. Yo baldeo toda la casa mensualmente. Así que, amigas, también me gusta mantener esto limpio porque aquí constantemente se la pasa a mi bebé. Él se la pasa jugando con su carrito, tirado aquí en el piso. Y pues hay que mantener este área limpio siempre para ellos, amigas. Así que, chicas, acompáñenme a hacer esta limpieza. También las motivo para que empiecen a limpiar junto a mí. Si aún no se han levantado, si aún están ahí en el sillón o en la cama tirada, amigas, las invito a que iniciemos a lavar nuestra casa, a lavar nuestra ropa, a todo lo que tengamos que hacer. Las motivo, amigas, a que empecemos. Es hora de limpiar, amigas. Quitemos esa pereza que sentimos. Y pues empecemos. Ya por acá la casa quedó súper vacía. La sala quedó súper vacía. Miren cómo quedó la cocina llena de muebles. Así que pues ahorita vamos a empezar a barrer para quitar todo lo sucio que está acá, amigos. Y bueno, amigas, saqué muchísimo polvo, muchísima tierra. Ahorita estoy tirando jabón. Voy a también a tirar cloro para estar lavando este piso. Solo eso le voy a estar agregando, amigas. A lo último sí le voy a estar tirando un poco de Mistolín para que el piso quede oliendo rico, amigas.
Bueno, chicas, aquí empecé a tirar agua para enjuagar el piso y pues en este momento, a este nivel ya me comenzaba a doler la espalda, pero pues ya estaba bien inspirada, también andaba escuchando música y la motivación no se me quitaba. Estaba también súper alegre de querer hacer esto porque hace rato lo venía pensando y quería grabarles haciendo esto, amigas, hasta que se dio la oportunidad. Mi bebé se durmió temprano y pude hacer lo que quería hacer hace rato, amigas. Y bueno, chicas, por acá ya está la última baldeada que le doy. Ya casi terminamos, amigas. Ya voy a sacar este poquito de agua que acabo de tirar para luego empezar a trapear todo este piso. Así que pues sigan acompañándome acá y también espero que la esté motivando, amigas. Bueno, chicas, por acá ya comencé a traer el trapeador. También les quiero decir que estuve lavando hasta el baño. Aproveché para lavar el baño también, amigas. Y por aquí voy a traer el trapeador para empezar a secar el piso, para sacar todo lo que quedó, que ya no sale. Y pues vamos a empezar a sacar toda esta agüita que queda por acá. Y bueno, amigas, miren, por acá fue como quedó, ya casi está seco el piso, amiga. Estuve trayendo este abanico para que secara mejor el piso. Bueno, amigas, acá el sol estaba súper fuerte y también pues por eso se estaba secando súper rápido. Acababa ya de terminar de trapear y pues ya se estaba secando ya, miren lo que falta. Y bueno, amigas, voy a aprovechar para poner las plantas que van acá adentro. Mientras el piso se está secando, voy a estar colocando estas plantitas en la repisa. Quiero poner en este lado como las plantitas que tengo en copas de vidrio. Y pues así se ven, amigas. Por acá en esta otra repisa voy a poner las plantitas colgantes que tengo. Amigas, y como ven, ya se despertó mi ayudante. De verdad que les digo que es mi ayudante porque le gusta ayudarme. Miren, pues aquí lo ven, él está dije, ayudándome a mover el sillón. Y pues por eso le digo que es mi ayudante. Siempre quiere ayudarme en todo. Ustedes lo van a ver ahí constantemente ayudándome. Y bueno, amigas, aquí ya traje el esquinero que va aquí. Y pues voy a ponerme a adornar sus adornos. Y en esta casa no pueden hacer falta las plantas, amigas, porque de verdad que a mí me encanta tener la casa llena de plantas. Ustedes siempre van a ver planta acá adentro. Yo igual soy muy responsable, amigas, saco mi plantita a tomar su luz del día, a echarle agua y todo.
Y miren, chicas, así fue como quedó. ¿Qué les pareció? A mí me ha encantado muchísimo cómo se ve. Se siente como si estuvieras estrenando casa nueva, amigas. Y me ha encantado cómo se ve esta repisa aquí con estas plantitas. De verdad que cuando ellas vayan creciendo, amigas, van a ir colgando y se va a ver bien lindo. Así que se ve todo hermoso. Ya es hora de también hacer nuestro cambio navideño. Y por ahí, amigas, voy a estar grabando también cuando decoremos la casa. Así que muchísimas gracias, amigas, por acompañarme hasta acá. Que Dios me las bendiga. Invito a suscribir a el que no se haya suscrito. Y pues qué hermoso es sentirse en una casa limpia, amigas. Baldeada y limpia, amigas. Así que Dios me las bendiga. Nos vemos en un próximo video. Chao.